Y no sé cómo, lo primero que estaba en mi mente, en mi corazón y en mi alma, empecé a hablar con Dios, brother. En ese momento empecé a decirle, ¿en serio me vas a matar así? ¿En serio ya aquí en mi último día me voy a morir aquí en la guagua? De un ataque al corazón o lo que sea, de un colapso o lo que sea. Y se acabó todo esto. O sea, yo digo que lo que me pasó ahí, literalmente, es que la muerte me visitó, brother. Es como que sentí lo que siente una persona cuando se está muriendo. O cuando se está, o se murió, y literalmente su alma se está desprendiendo de su cuerpo. Y caí en ese abismo, esa nada donde estaba yo solo, reclamándole a Dios que por qué me había quitado la vida ahí, que todavía me faltaba mucho por lograr, mucho por conquistar, mucho por vivir, y lamentándome de las cosas que no hice.